¿Qué onda, Nerdchan? ¿Te cuento algo extraño? Yo en otra vida fui de la raza de Freezer. ¿De veras? Créemelo, hasta era golden y todo. ¿Y sabes qué es lo más extraño de todo? Que si me pongo en esta posición, se me clava la espada en la cola. Y aún más extraño, es que no me duele. O sea, yo sé que tengo una espada atravesada desde las nalgas hasta la pierna izquierda, pero por alguna extraña razón no me duele. Debe ser porque soy Saiyajin, ¿sabes? Nosotros aguantamos mucho. Pero bueno, ya basta de bla, bla, bla. Tengo un episodio que grabar, con permiso. Hola, ¿cómo están, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. ¿Mega Krillin? ¿En serio? ¿Mega Krillin? ¡Válgame! ¡Ahora sí lo he visto todo! ¡Felicidades, Krillin! ¡Qué bueno que por fin evolucionaste! Ya sabía yo que no te podías quedar chaparro para toda la vida. Algún día tenías que crecer y ha llegado el momento. ¡Felicidades! ¡Te felicito mucho! Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2. Como siempre, muchas gracias a todos los que apoyan la serie. Y ya saben que si la serie de Dragon Ball Xenoverse 2 les gusta, pero tampoco les gusta esperar mucho a que salga el siguiente capítulo, pues hay algo muy sencillo que puedes hacer, y eso es dejar tu bonito like aquí en la parte de abajo. ¡Me ahogo! Dejar tu like aquí en la parte de abajo. Y con eso, si juntamos muchos likes el día de hoy, mañana mismo tendremos un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse. Así que no dudes en dejar tu like, que es totalmente gratis, no cuesta nada. Y con eso pues apoyas la serie para que salga más rápido. Entre más likes consigue este video, más pronto sale el siguiente video de Dragon Ball Xenoverse 2. Así que no te olvides de dejar tu like, que es totalmente gratis. Listo, viejo, ya, estoy listo. Todavía se me... Perdón, es que todavía... Siento que algo se me atoró en la garganta, no sé qué fue. Pero ya, ya estoy bien, ya me recuperé, viejito. Estoy listo para la batalla. No, hombre, chamaco, no sirves para esto. Si te ahogas con tu propia saliva, ¿cómo vas a poder derrotar a Freezer? ¡Cállese, viejo! No me subestime, ¿eh? Usted no me esté subestimando. Ese Trunks, generalmente, no es el mejor ejemplo para los recién llegados. Sí, ya me di cuenta en el capítulo pasado. ¿Qué se le va a hacer? Es muy laborioso, pero a veces tiene problemas para ver el interior de las cuestiones. No sé si salió al padre o a la madre. Pues espero que haya salido a la madre, porque si resulta ser cierto que Vegeta es mi papá, no quiero tener un papá así, de verdad. Ve a una patrulla del tiempo, pues vámonos. Muy bien, vamos allá. Por cierto, me acabo de cambiar uno de los ataques definitivos. Si se acuerdan, tenía el final, el destello final, creo, y la superbola evanescente. Me cambié el destello final por el Big Bang Kamehameha. Por el Big Bang Kamehameha por 100, que ya lo tengo. Así que vamos a ver si me sirve en algún punto dado. Muy bien, hora de ponerse a trabajar. Ah, qué bueno, porque ya me hace falta la quincena, ¿saben? Y si hay trabajo, pues adelante, bienvenidos al trabajo. Yo no soy de esos que se quejan porque haya trabajo, no, no, no. Mientras me paguen, todo está bien. Si algún día me mandan a trabajar y no me pagan, pues entonces sí me enojo, ¿saben? Gana un poco de tiempo. La lucha frenética de Nail reduce la salud de Freezer hasta cierto punto, o pelea hasta que pase un tiempo determinado. Pues yo creo que sí le reduzco la salud. Yo creo que sí le reduzco la salud, la verdad. No creo que Freezer pueda aguantar mis superpoderes de Super Saiyajin de la selva. Tranquilo, verdecito, yo te ayudo. Ya llegó por quien llorabas. Ve nada más, te voy a enseñar la maestría de los combos de mi raza. Somos superpoderosos. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, verdecito? ¡Nadie puede contra nosotros! ¡Somos demasiado poderosos! ¡Ah, otro más! ¡Ay, esta vez no le atiné con el Kamehameha! ¿Se dan cuenta que ya puedo hacer el combo más perrón de todos? ¡Ándale! ¡Ándale, Freezer! ¡Ándale! Me lo agarro a pura patada limpia. ¡A volar! ¡Bien! ¡Así! ¡A volar! ¡Bien! ¡Otro más! ¿Y otro más? No, definitivamente sí vamos a reducir su salud hasta cierto punto, ¿eh? Eso no va a ser demasiado complicado para mí. ¿Ya? ¿Con esto se muere? Con esto debería morirse, ¿no? Ya reducimos su salud. ¿Qué pasó? Dijeron que redujera su salud hasta cierto punto. Y ya casi se muere y no ocurre nada. ¿Qué está pasando aquí, señorita Laura, por favor? Alguien que me lo explique ya. Freezer, muérete. Ah, no puede ser posible. Ya no siento piedad por ti, Freezer, ¿eh? No creas... No, no, no. Yo no soy el Epsilon demonio del frío que sentía compasión por su primito querido. No, no, nada de eso. Yo tengo todas las ganas de matarte, pero no en buena onda. Yo te quiero matar en mala onda, de verdad. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Eso, qué buena paliza.
Pero a ver, ¿a qué hora se muere el desgraciado, eh? Ve, no le ha dado ni un solo golpe a Nail. Este es el logro más grande que he hecho. Que no le ha dado ni un solo golpe al buen Nail, que por cierto, no me deja entrar a ver al gran patriarca con la otra raza. Así que igual debería dejar que le metan una buena paliza para ver si así me da chance, ¿no? A ver si así me da chance. A ver, ¿a qué hora se callan? A ver, ¿a qué hora se callan? Ahí está, por fin. Qué bueno, porque ya me estaba aburriendo de pegarle a Freezer sin bajarle vida. ¿Qué? ¿Se echó a correr? ¡Se echó a correr el muy cobarde! ¿Cómo vieron esa? ¡Ah, no, 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 no! Freezer, yo esperaba más de ti, hombre. ¿Mi bonus? ¿Dónde? ¡Ahí está mi bonificación de experiencia! ¡Claro! Con esto subimos a nivel 21 y por poquito. Y subo a nivel 22, ¿eh? ¡Por poquito! Vamos a la siguiente misión. Creo que con estos puntos de habilidad todavía aguanto. Para la que sigue y la que sigue. Para los que no lo sepan, porque este es el primer capítulo de Dragon Ball Xenoverse que ven en este canal, esta es la segunda vez que pasamos la serie. Esta vez la estamos pasando con la raza Saiyajin. La primera vez la pasamos con la raza de Freezer. Y ahí está completa la serie, con diálogos y todo. Aquí, como ya es la segunda vez, pues nos estamos brincando los diálogos como esto. ¡Volviste! ¡Sí, Suprema Kaiosama! Ya de por sí tenemos poco tiempo. ¡Cállese, viejo! Nos estamos brincando estos diálogos porque ya la pasamos la primera vez. Así que si quieres ver la serie completa tal y como es, pues te recomiendo que entres al canal y veas la lista de reproducción que se llama Dragon Ball Xenoverse 2 serie. Allí está con la raza de Freezer de principio a fin, con diálogos y todo. Y un montón de cosas más del mundo libre. Hay mucho que hacer en este juego. Híjoles, ya juntaron las esferas del dragón, ya valió caca todo. Y Krillin, míralo, ahí convulsionándose en la parte de atrás como siempre. ¿Puedo creer que el pequeño Gohan esté en pie y Krillin convulsionándose, igual que siempre? Esto es inconcebible. No puedo creerlo. Ah, también, para subir más rápido de nivel, tengo equipada el alma Z llamada tienes pesas de 40 toneladas o algo así, que te duplica los puntos de experiencia que consigues. Bueno, y si no te los duplica, pues casi te los duplica, ¿no? ¿Cuánto anhelé este momento? Muy pronto las esferas del dragón me concederán la vida eterna. ¡Cállate, Tarles! Bueno, les explico rápido qué pasó aquí si no lo han visto. Tarles quiere invocar a Shenlong, pero llega Slog y él también quiere las esferas del dragón. Entonces se van a poner agresivos entre ellos dos, se van a matar el uno al otro. Pero después llego yo y dicen, bueno, vamos a hacer una tregua por lo menos. Por lo mientras, vamos a hacer una tregua, nos vamos a comer una guanábana galáctica. Y, híjole, no, 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 no puedes matar a Gohan. Slog, no puedes matar a Gohan, caramba. Ah, que la fregada. Ah, que la fregada. Ya, déjalo tranquilo, hombre. Lo mato, ¿eh? Yo lo mato, me cae que sí lo mato de puro coraje. ¿Por qué se andan metiendo con los chiquitos? ¿Por qué a fuerza le quieren pegar a los chiquitos? ¿El qué te hizo, Slog? ¿El qué te hizo? ¡Nada! ¡Nada te hizo para que te lo quiera sonar! Pobre niño, de veras, siempre se lo agarran de corbata. ¡Ey! Tranquilo, ¿eh? A mí no me andas saliendo con tus tonterías de hombre verde del espacio. ¿Me oyes? Hoy no puedo utilizar el Big Bang Kamehameha por 100. Ni modo, te salvaste, Slog, ¿eh? Nada más porque no puedo, si no. Así te iba, así te iba. Así, así. Y lanzamos una super bola evanescente. Esa sí se la meto, ¿eh? Esa sí se la meto completa. Bien. ¡Oh! No le puedo bajar más vida que esa. No le puedo bajar más que eso. Bueno, no pasa nada. Sirve que Tarles no me está golpeando ahorita. Ahorita Tarles no me está pegando ni a mí ni al niño, así que voy a seguirle pegando a Slog. No, de hecho sí ya le está pegando al niño. Vamos a defenderlo. Vamos a defender al niño porque ahora sí ya se lo están sonando. Bien y bonito, así, así. Una super bola evanescente. Y ahora Slog fue por el niño seguramente. Oh, estos no se están quietos, eh. Estos no se están quietos con nada. Vamos a bajarle la misma cantidad de vida que le bajamos a Slog. Relajados, eh. Tarles, no me gustaría golpearte porque eres Saiyajin igual que yo, pero lo siento, eres malo y yo soy bueno. Y así es la cosa. No puedo permitir que le peguen al niño. Aparte, Goku, pues, todavía no lo conozco del todo. Le salvé la vida una vez, pero todavía no lo conozco. Pero me cae bien, así que yo voy a defender a su chamaco. Nada más porque me cae bien el Goku. Hijo de su madre. Se lo van a sonar al niño. Todavía no le puedo bajar nada de vida al Slog. Bueno, necesito que te vayas, Gohan, ya. Necesito que te largues, pero ya. Porque si no,
Estos no me van a dejar tranquilo. Ya necesito eliminarlos de una vez por todas. ¡Vete! Eso. Ahora el otro. ¡Vete! Eso. Ahora el otro. ¡Vete! ¿Ven? Este es el truco. Mandas a volar a uno, luego mandas a volar al otro, luego mandas a volar al otro. Y así no dejas que se le acerquen al niño. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Uy! Le metieron ahí un ataque al niño. ¡Oh! ¡Ya se puede morir! ¡Ya se puede morir! ¡Ya se puede morir! Y se murió. No, no se murió. Todavía. Le falta un golpe. Una patada a Kawasaki. ¡Wasa! ¡Ah, caray! Eso no fue patada. Ese se llama el Superman, vean. El Superman asesino. ¡Wasa! ¡Y wasa! ¡Wasa! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Wasa! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Wasa! ¡Listo! Con puro Superman asesino me lo acabo de reventar, ¿se dieron cuenta? Alguien me dijo en el capítulo pasado, extraño la patada Kawasaki. Pues lo siento, ves que este mono no hace patada Kawasaki. ¿Su experimento fue todo un éxito? ¿De qué estás hablando? Oh, es que aparte de que se comieron la guanábana del infierno. Oh, carambas. Aparte de haberse comido la guanábana del infierno, también se endemoniaron, lo cual está bastante canijo, ¿eh? Eso sí se puede poner violento, señores. Eso sí se podría poner muy violento. Bien, si se gasta la resistencia, por mí no hay problema. Por mí no hay ningún problema que se gaste la resistencia. Vamos, 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 vamos. Eso, eso es. No, nunca le atino ese mendigo Kamehameha. ¿Por qué? Allá vas, allá vas. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Y se lo volvemos a repetir, ¿eh? Eso es, así. Y se lo... ¡Oh! Y ahora sí me lo esquivó. El muy desgraciado. ¡A volar! Y una Super Bola evanescente y terminamos con él. Y luego nos vamos por el log. ¡Oh! ¿Qué pasó? No, Trunks, no vengas a cagarla, por favor. No vengas a cagarla. Ya te conozco cómo eres, ¿eh? Tú nada más vienes a echar a perder las cosas. Bueno, vamos a esperar a que no lo maten. Ve, apenas empezó la batalla y ya se está muriendo el Trunks. Y luego que ya va a Tarles por él también. No me obligues a hacerte el Superman asesino, Tarles. ¡No me obligues! ¡Ay, no le atina el Kamehameha! ¿Pero qué le pasa a esta raza de Saiyajin? Que no atina nada. ¿Así? Bien, se murió. Ahora Slog. Voy por él. ¡Voy por él! ¡Yo me encargo de este Slog! ¡Ay, pero por qué no le puedo atinar, caramba! ¡Allá vas! ¡Allá vas! ¡Eso es! ¡Ah, qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey, atínale! ¡Hazle algo, lo que sea! Eso, ¿ves? ¿Qué te costaba? ¿Qué te costaba? Tengo 3, 4 barras de ki. De hecho, no tengo 4 barras de ki, ¿eh? Digo, no tengo 5, pensé que tenía 5 barras de ki. Pero me falta poquito para tener la quinta, un nivel más. Y ya tengo 5 barras de ki, que son las necesarias para poder utilizar el desbloquear potencial, que no me vendría nada mal utilizarlo. ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Kamehameha! ¡Uy! ¡Oh! ¡Por fin se lo atinaste, mono! ¡Por fin se lo atinas! ¡Yo también puedo mandarte a volar, eh! ¿No creas que eres el único? ¡Allá vas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué buena paliza! ¡Qué buena paliza! ¡Uh! ¡Qué la fregada! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No me alcanzas a pegar, mono! ¡Bien! ¡Super! ¡Ah, sí! Genki-dama, Genki-dama, atínale, atínale, de regreso. ¡Se muere! ¡Eso! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Ah, utilizó su ataque rompedor, el muy desgraciado. Ah, ¿qué está pasando? ¡Anda, muérete! No empieces de chistoso con tus ataques definitivos. ¿Ven? Les digo que Trunks nada más llega a estorbar. Estuvo a punto de morirse el Trunks. A punto, a nada. Ah, qué carambas. ¡Órale! Somos más poderosos, ¿eh? Somos más poderosos. Si los cargó. ¿Los matamos? A ver, a ver, a ver. ¿Acaso los matamos? ¿O nada más los mandamos a otro mundo? ¿Los regresamos a su dimensión extraña? Subimos a nivel 22. Muy bien. Bastante bien, de hecho. Bastante bien. Vamos a salirnos para asignar los puntos de habilidad. Tangalalanga, tangalalanga, tangalalangalalanga. Asignamos nuestros puntos de habilidad. Mejorar atributos. Tengo 12. ¡Ah, carajo! Eso significa que me dieron 7 puntos de habilidad por cada nivel subido. ¡Qué buena onda! Vamos a asignar unos aquí. 2, 2, 3, 3 y 2. Así, perfecto.
¡Ah, qué bonito se ve! Todo relleno, menos supergolpes. Ahorita, este no es el personaje de los supergolpes. No, no, no. Este no es el que los va a utilizar. Y creo que ya con esto, estoy listo para utilizar el desbloquear potencial, ¿eh? Ya tengo los 500 de ki necesarios para poder utilizar el desbloquear potencial. Así que vamos a llevárnoslo de una vez. Y en esta misión lo vamos a probar de una vez por todas. Creo que ya vamos a pelear contra Freezer. Creo que sí. A ver, ya peleamos contra las fuerzas especiales Ginyu, contra Sarbon y Dodoria. Ya peleamos contra Tarles y Slog. Lógicamente, yo pensaría que ahora toca pelear contra Freezer. Pero quién sabe. Si bueno, si diga. ¿Sí, quién habla? Demostraste un gran poder al final, pero creo que todavía no están acabados. Ah, ¿no? Entonces sí se desaparecieron. Regresaré a la ubicación de Mira. Bien, gracias. Nada más no la vayas a regar, Trunks, por favor. Debes buscar a Gohan y los demás. La pelea contra Freezer ya empezó. ¿Ah, sí? Entonces va, voy para allá. No se preocupe, Suprema Kaiosama. Yo me encargo de todo. En cuanto encuentre a esos niños, yo los salvo. El miedo adopta muchas formas. Emperador Freezer reduce la salud de Freezer hasta cierto punto. ¿Ven? Se los dije. Yo se los dije. Ahora toca pelear contra Freezer. Pero no creo que sea una gran carga para nosotros, ¿no? No, no, no. Nos lo vamos a reventar bien fácil. Entre todos haciéndole bolita. Le vamos a hacer bolita. Ni siquiera me dejan pegarle de que están haciéndole todos bolita. ¡Ya déjenme! Yo me lo sueno. Ustedes lárguense de aquí, hombre. Yo me encargo de él. No se preocupen. ¡Ah, caramba! ¿Por qué te desapareces, Freezer, si yo te estoy pegando? ¡Ah, qué la fregada! ¿Por qué no le puedo completar el mendigo combo? Ahí vas, eso, 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 eso. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito combo! ¡Uy, no se pudo! Bien, nada más necesito 5 barras de ki. 5 barras de ki es todo lo que yo necesito para podérsela partir bien a Freezer. 5 barras, estoy a punto, estoy a punto. ¡Ya merito, la consigo! ¡Ya merito! ¡Eso, ya la tengo! Desbloquear potencial. ¿Eh? Lo único que hace es aumentarme el daño cuerpo a cuerpo, creo. Y también lo que hace es aumentarme muchísimo la velocidad, lo cual me va a permitir hacerle mucho mejores combos que antes. Vean esto, vean esta velocidad. ¡Uah! ¡Lo alcanzo rápido! ¡Uah! ¡Nadie se escapa a esta velocidad! No, hombre, esto es mejor que el Kaioken. Mucho mejor que el Kaioken. Aparte, este no me quita resistencia, que es lo mejor de todo. Y aparte, si utilizo algún ataque definitivo o cualquier cosa, me va a recargar el ki rapidísimo. ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilo, Freezer! ¡Tranquilo, eh! ¡Ahí vas! ¡Una super bola evanescente! ¡Y se lo carga! ¿No le di? Sí le di, pero ya no se le baja la vida. ¿Qué carajo? ¡Vegeta está a punto de morirse! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, bien hecho, Piccolo! ¡Qué buenos brazotes tienes, eh! ¡Qué bueno! ¡Ey, ey, Vegeta! ¡Vegeta! ¡Ay, lleva el carajo! ¿De veras? ¿De veras? ¡Oh! ¡Se murió Vegeta! ¡No puedo creerlo, eh! No, no puedo creer esa tontería de Vegeta. Ah, no, pero es que así tenía que pasar. Ya me acordé que así tenía que pasar. Vegeta tenía que morirse. Todo estaba perfectamente calculado, ¿saben? Todo era parte de mi plan que Vegeta se muriera, porque así tenía que ocurrir desde el principio. Te agarro, te meto una buena paliza. Ándele, baboso. Ándele, babas. A volar, me transformo. Y ahora sí estoy listo. Ahora sí estoy listo, más que listo, de hecho. Te mando a volar. Te... Así, así. ¡Ah! ¿Ya se acabó tan fácil? No, Goku, no vengas. No, no, no. Ya, te tardaste, Goku. Llegaste demasiado tarde. En este punto ya nadie te quiere ver. Siempre llegas tarde después de que todos se murieron. ¿Cómo se te ocurre? Te crees muy héroe, ¿verdad? Te crees el gran héroe, pero siempre llegas cuando ya todos se murieron. Eso no es de héroes. Eso no es digno de un héroe. Esto es digno de un héroe. Una super bola evanescente y terminas con el enemigo así de rápido. Ay, ¿otra vez es inmortal? ¿Por qué siempre lo ponen inmortal al chango este? Ya muérete, Freezer, por la buena. Y aparte de todo, me quitaron mi transformación. Sí, claro. Me quitaron mi transformación de desbloquear potencial por si fuese poco, ¿no? Ah, bueno, por lo menos se terminó rápido esta. ¿Qué, Goku? ¿Por qué tan cansado si yo te he estado ayudando todo el tiempo? Todavía de que yo le ayudo y se cansa el Goku. No, 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 no. Esto ya es el colmo de los colmos de los colmos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo, chango, Tranquilo, conmigo no vas a poder tan fácil. No vas a poder tan fácil, ¿me oyes? Vas a volar por... ¡Ya! Se acabó. ¡Qué fácil! Ahí está la Genki Damota. La Genki Damota.
¡Por fin lo logramos, chicos! ¡Papá! ¡Goku! ¡Kakaroto! Bien, todos felices, todos contentos. ¡Cañangas, ñangas! Ahora sí te sudó, ¿verdad, Krilin? ¿Sí? ¡Sonda! Tienes toda la razón en tener miedo, Krilin, porque el siguiente eres tú. ¡Vámonos! ¡Adiosito! ¿Cómo es que a Krilin lo puede matar así, explotarlo por dentro, y a Goku no puede? ¿Por qué? No encuentro la lógica en eso. ¡Ah, ñeñe! Ahora sí se metió contra el Chupa Saiyajin. ¡La furia de Goku! ¡Nace un Super Saiyajin! ¿Seguros que necesitan mi ayuda aquí? Ya con Goku en Super Saiyajin... no deberían necesitar mi ayuda, ¿no? ¡Ve! ¡Él solito puede! Si él solito puede, ¿yo para qué vengo? No entiendo la lógica de eso. Goku ahí solito podía. Eso me, no me queda ni la menor duda de que Goku podía solito contra él. Pero bueno, me mandan a mí para que haga este trabajo. A mí me pagan por matar a Freezer, así que tengo que matarlo, ¿a fuerzas? ¡Ey, Freezer! No empieces, ¿eh? No empieces con tus tonterías de hombre Freezer, porque yo sí te reviento. Bien, arrímese, mi buen Freezer. ¡Arrímese! Caíste en la trampa, baboso. Caíste en la trampa, baboso. Ahí vas. Eso. Oh, que la fregada. Ya no pude, pero me transformo. Y con esto me deshago de él mucho más fácil. Una Genki Dama. Una Genki. No le di, de veras. Ahí está, ahora sí. Pero qué cantidad de vida le bajo. ¿Y ya se acabó? Fin. Ay, no manchen. Ni siquiera se vio qué pasó con ese poder. O sea, todos sabemos lo que pasa, pero por lo menos se pudieron tomar la molestia de dejar la cinemática, que es lo que iba a suceder. Me acaban de dar un montón de experiencia y subí dos niveles. Subí dos niveles de un jalón, del nivel 24 al nivel 26 en un instante, válgame. Vámonos al nido del tiempo. Vámonos al nido del tiempo a asignar estos puntos de habilidad. Uf, porque sí, los voy a requerir para la siguiente misión. En la siguiente, no les voy a spoilear, porque lo van a ver en el siguiente capítulo, así que si quieren saber qué pasa en la siguiente batalla, cómo va a desenlazarse esto, pues no se pierdan el próximo capítulo en este mismo canal. Muchas gracias por acompañarme un día más en un nuevo capítulo de Dragon Ball Xenoverse. Ya lo saben que si el video les gustó, no se olviden de dejar su like en la parte de abajo, que es totalmente gratis, y con eso apoyas el canal, apoyas la serie a que sigan saliendo los capítulos. Y ya saben que entre más likes consiga el video, más pronto sale el siguiente capítulo de Dragon Ball Xenoverse. Así que si no te gusta esperar a que salga el siguiente capítulo 2-3 días, pues no se preocupen. Si conseguimos muchos likes el día de hoy, mañana mismo tendremos el siguiente episodio de Dragon Ball Xenoverse. Así que pues nada, yo voy a asignar estos puntos de habilidad aquí a este sitio, luego a este sitio, luego a este sitio, así, así y así. Así los voy a poner. Muy bien, qué bonito. Síganme en las redes sociales, ya saben, aquí Facebook y Twitter en la parte de abajo en la descripción están, para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal y también que sepan qué videos se van a subir cada día. Compartan los videos con sus amigos y gracias por compartir esta bonita comunidad de Epsilon Gamex. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!